Urge un nuevo sistema de salud como parte de los cambios en nuestro país ante un gobierno democrático, dijo el doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Hay que despartidizar completamente la salud. La salud no puede ser un apéndice del gobierno. Es decir, que el gobierno que está de turno no debe de definir las pautas a seguir en salud. Debe ser el Ministerio de Salud con gente capaz que pueda llevar a cabo, digamos, todos los programas y todos los objetivos de desarrollo del milenio y los desarrollos sostenibles para el 2030. Es decir, en otras palabras, que tienen que ser los trabajadores de la salud los que están al frente de todas las decisiones. Obviamente esto va en correlación con el gobierno, pues porque el Ministerio de Salud no es algo aislado, tiene que estar, digamos, interactuando tanto en la parte del gobierno central como en las municipalidades e incluso con la población misma. Eso debería ser, digamos, primordial. Despartidizar el sistema de salud. Y la salud debe ser con equidad, una salud que le pueda llegar a toda la población nicaragüense y una salud que sea, además de eso, con cobertura para todo el pueblo de Nicaragua y con calidad. Un nuevo gobierno también debe de priorizar el reintegro de los médicos despedidos bajo el contexto de protestas, dijo el doctor Núñez. Obviamente esa es una posición que nosotros hemos estado luchando como la Unidad Médica Nicaragüense, y es el hecho de que todos los médicos despedidos y todos los trabajadores de la salud que fueron despedidos deben ser reintegrados. Deben ser reintegrados y igual con justicia, reparación y no repetición de este, digamos, aberración que se dio de castigar a los médicos que fueron a atender en esta lucha. Entonces, eso es algo que debe ser primordial. La Unidad Médica Nicaragüense está enfocada en demandar el reintegro de todos los trabajadores de la salud que fueron despedidos injustamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.